¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este espacio informativo de Noticias al Día. Es lunes, iniciamos una semana más de este mes de enero, este primer mes del 2018, e iniciamos con la información relacionada al vecino estado de Tlaxcala y algunas de las zonas hasta donde llega la señal de este canal. Y dentro de la información de interés general, realiza INE en Tlaxcala exámenes para aspirantes a supervisores y capacitadores electorales. La Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala aplicó exámenes de conocimientos a ciudadanos que aspiran a ocupar una plaza como supervisores y capacitadores asistentes electorales para el proceso electoral federal y local de este año. El vocal ejecutivo del INE, Jesús Lule Ortega, destacó que se trató de un ejercicio de transparencia en la segunda de tres fases que tendrá el proceso de reclutamiento. Se presentaron 1.606 ciudadanos que acudieron y que atendieron la convocatoria que nosotros les formulamos. El día de hoy se realiza la segunda etapa, que es la aplicación del examen de conocimientos generales y técnico electorales. Y posteriormente, quienes resulten aprobados en este examen pasarán a la siguiente etapa, que es la etapa de entrevista. Y finalmente se realizará una evaluación integral tanto del examen como de la entrevista para dar los resultados finales. Para este examen se instalaron cuatro sedes en los tres distritos electorales federales. Participaron 1.269 personas. En el Distrito 1, Apizaco, fueron 427, Distrito 2, Tlaxcala, 447, Distrito 3, Zacatelco, 235 y más 160 en una sede alterna.